Brahma's skull rituals have considerably increased over the last years. Like other natural therapies coming from South America, it has seduced an increased number of people looking for alternative ways to cure themselves and to go further on their spiritual paths. But what is Tamaskal? Why has it become so popular recently? Can we really expect benefits from it? To get those answers, we are heading to Cambu Portugal Center, located in the beautiful Sintra, where John and Eva are hosting ceremonies. Our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe. We feel that our heart beats itself, and that has nothing very much to do with I. The individual is really a product of separate existence. Conocí el temazcal en un momento de búsqueda espiritual, podemos decir. Digamos, tenía 22 años, era pues el 2001, 2002, y tenía lo que podríamos decir mi vida hecha. Tenía mi consulta, trabajaba con un consultorio con mis padres, tenía, bueno, mis clientes, trabajaba con algo que me gustaba, que eran las terapias. Hice un ayuno, se me ocurrió hacer un ayuno, y me cambió la vida por completo ese retiro. Recibí muchas cosas que ni sabía que estaban allá. En resumidas cuentas, me di cuenta de que no era yo el que curaba, que hasta entonces pues creía que yo aprendía unas técnicas, las aplicaba, había resultados, pues yo era el que curaba. Ahí me di cuenta que no, que hay algo que nos rodea, que nos penetra y que nos cura, nos hace también evolucionar como almas, como seres, como personas. Sentei-me no Temazcal por primeira vez há 20 anos, precisamente, em fevereiro de 2002. E com isso, com muitos mestres, aprendi muito e é realmente uma prática, uma medicina que a mim me traz muita força e muita coragem e presença de espírito. Entonces el temazcal es una ceremonia de renacimiento. Es un espacio donde poder dejar ir lo que no nos gusta tanto de nosotros mismos y recordar quiénes somos. Ese sería como el propósito más simple, la manera más simple de decirlo, creo. Tenemos el fuego, tenemos el propio temazcal, es como una cabaña que es el vientre de la Madre Tierra, donde vamos a recibir estas semillas, estos óvulos, estas piedras. Y dentro pues nos sentamos alrededor de un huequito donde vamos a recibir estas piedras. Y esta cabaña está cubierta de mantas normalmente. Y vamos a poner plantas medicinales en las piedras. Vamos a poner agua, vamos a cerrar la puerta. Y entonces ahí se crea una atmósfera oscura, húmeda, calentita. Es como la misma atmósfera que vivimos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Y volver a entrar o potenciar, ¿no?, la conexión con la vida. Cuando entramos en la cabaña, tenemos esta prece, ¿no? La cota es Ahome Takuyase, que viene a ser por todas nuestras relaciones, o todos somos familia.
abrimos y cerramos la puerta 4 veces. Entonces ahí vamos a viajar, digamos, ¿no? A revisar, a enfocarnos nuestra energía, nuestra atención, a través de cantos, a través de rezos. Y vamos a visitar también, digamos, otras, los elementos, por ejemplo, ¿no? Nuestra conexión con la tierra, con nuestro cuerpo, con el agua, nuestras emociones, nuestro corazón, con el pensamiento, nuestra mente, con el viento, nuestra palabra, y con el espíritu, ¿no? con el fuego. Entonces es como revisar las fundaciones básicas de la vida y recibiendo esta ayuda, ¿no? de los elementos y de las personas que lo recibieron y lo fueron transmitiendo, ¿no? Nos lo fueron transmitiendo. A nível físico há claramente uma limpeza de toxinas, o que se pode notar a nível do corpo e da mente. E depois há uma reconexão com a vida, um parar e sentir onde é que eu estou, o que é que está a acontecer no meu momento atual, no meu dia a dia. E isso é muito valioso, podermos fazer essa pausa e esse momento. What I got out of this today was realizing that I'm much stronger than I think. And I have a lot more power inside than I think, than I allow. I realized that in the final phase, the last round of the Temazcal, the fire phase, I knew that I could have gone longer. I could have kept going. Even though my ears were burning, my shoulders were burning, I could have gone longer. So to discover that and learn that was really special, really good. What I think Jan and Eva really bring into there is love. They bring this love. You can tell the love between them, but their hearts are so big. It's not just following a routine, following a tradition that they've learned. It's really coming from their heart. It's that you can really feel that.